Hola Capricornio, hoy es jueves, 10 de octubre de 2024. Y por cierto, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de azúcar, si quieres atraer el amor a tu vida, si hay alguien que te gusta o tienes pareja y quieres que el amor se haga cada vez más intenso entre ambos. Presta atención a este mismo vídeo que estás escuchando y después te cuento todos los detalles. Y necesitas ser un poquitín más consistente en tus acciones para que los resultados de los proyectos que tienes sean justo los que esperas. Puedes conseguirlo si te enfocas de forma auténtica. Tendrás una buena oportunidad frente a ti que además es importante que la aproveches en el momento justo. De hecho, Podrían, eh, sobre todo, ser destacable que tengas algunas dudas al momento de tomar una decisión, pero debes confiar en tu intuición ahora. Es el momento de organizar mejor tus tiempos, tu calendario personal. El desorden que puedas llevar en tu agenda podría traerte algunos desencuentros en asuntos que son importantes para ti y las llegadas tarde pueden costarte más caro de lo que crees. Por otro lado, tienes que vencer tus temores y si crees que es momento de lanzarte a la aventura, pues simplemente hazlo. Tienes muchísimo que ganar y te hará bien tener un cambio de aires que sea muy diferente a todo aquello a lo que estabas acostumbrado o acostumbrada. Tu vida social estará muy activa, todos necesitarán de tu presencia y disfrutarás de varios momentos con seres queridos, sobre todo con tu familia cercana. Tus relaciones están en un punto estable, goza de estos momentos de tranquilidad, no seas tan impaciente y no lo quieras todo a la vez. Dale tiempo al tiempo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, volver a llevar a cabo actividades físicas después de tanto tiempo en sedentarismo no va a ser nada fácil para ti, por lo que deberás tener mucha paciencia y constancia para poder volver al estado en el que estabas hace un tiempo, al igual que el rendimiento al que estabas acostumbrado o acostumbrada. Es posible que se te presenten grandes dolencias si ya son crónicas por supuesto sobre todo en la zona de las piernas procura brindarle a tu cuerpo el descanso que necesita para que pueda obviamente funcionar como debe y no sobreexigirlo más de lo que ahora puede hacerse volverás a tu ritmo cuando menos lo notes solamente ve con calma para el tema laboral si has dado un paso que no fue del todo adecuado lo más positivo para ti será que reconozcas dónde ha sucedido el error, para que algunos acontecimientos no vuelvan a repetirse. Es posible que puedan existir fugas de dinero por un error de cálculos o una mala pasada en tus cuentas. Esto hará que tu trabajo se atrase un poco más de lo que te gustaría. Pero no es nada que con algo de esfuerzo no tenga solución, claro. Intenta no preocuparte demasiado y enfocar tu energía en remediar cualquier cosa que haya podido salir mal, porque además tu perfeccionismo también te dejará estar tranquilo, tranquila. Pronto cambiará nuevamente el panorama y podrás disfrutar de tus tareas como siempre. Si estás buscando trabajo, tu búsqueda de empleo podría ponerse un poco más difícil de lo que pensabas, pero no por eso debes dar tus oportunidades por perdidas, ni mucho menos. Se harán esperar, pero aparecerán ofertas en lugares o por personas que no esperabas, así que mantente atento o atenta a tu entorno y no descartes ninguna posibilidad, por más absurda que te resulte al momento de escucharla. Para el ámbito económico-financiero, para que tus negocios comiencen a tener éxito, tendrás que relacionarte profesionalmente con personas que poco tienen que ver contigo. Esto te traerá algunos dolores de cabeza, pero aprenderás muchísimo cómo controlarte en situaciones que necesitan de tener la mente fría para llegar al objetivo que buscas. Conclusión, estrategia, claro. Y en cuanto al ámbito del amor, te has estado sintiendo algo abrumado o abrumada o con cierto estado de cansancio ante algunos celillos puntuales que de algún modo no sabes muy bien cómo gestionar. Eres una persona que ama la libertad y es un poco complicado verte en situaciones donde recibas reclamos. Demuestra que eres un signo sincero, que es que lo eres, en tus actos pero intenta no dar demasiado lugar a situaciones que no son de tu agrado. Es importante que respetes tu postura tanto como la de tu pareja y si es necesario que haya momentos de silencio, serán buenos que seáis sobre todo conscientes de lo que tenéis en común y dejar que el tiempo también haga su parte a la hora de sanar incomodidades. Pero tú no tienes que cambiar por nadie ni tu pareja tiene que cambiar por ti, tenéis que coexistir y entenderos juntos. Si estás soltero o soltera, está bien que intentes cuidarte de salir lastimado o lastimada de las relaciones en las que no estás del todo seguro o segura de la persona con la que compartes tu destino. Pero desconfiar de todo solo tendrá como resultado que se alejen de ti. Deberás intentar no estar tan a la defensiva y relajarte en ese punto. Disfruta de una aventura de conocer a una persona nueva en tu vida, aunque sea por internet. Te sorprenderás de lo mucho que vas a divertirte y las conversaciones van a ser súper bonitas, muy fluidas. Y cuando puedas liberar tus miedos, ¡wow! Va a ser increíble. Y para el ámbito energético, hoy tu energía está moderada. De hecho, va a ser un día sin grandes cambios estructurales potentes, tanto en tu estado de ánimo como en tu energía. Mantendrás la calma para poder afrontar charlas que han estado algo pendientes de solucionar de la forma más serena posible. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que tendrás buenas noticias en cuanto a algún proyecto futuro que creías paralizado o perdido y posiblemente se te presente de la forma en que tú quisieras. Pero podrás organizar todo para que puedas finalmente comenzar y hacer tus planes a tu gusto. Deja las maletas a tu alcance porque a lo mejor en unos meses tendrás que utilizarlas. Y también ten cuidado en negativo e intenta no disminuir los problemas que alguien cercano a ti te pueda presentar. Puede que no sea importante para ti, pero sí para la otra persona. Hacer esto conseguirá alejarla más en cuanto al tema de la desarmonización. También ten mucho cuidado con contactos con los aparatos electrónicos que podrían traerte demasiados disgustos, calambrazos o chispazos. Ten muchísimo cuidado. Además, si utilizas equipos electrónicos para trabajar, protégete la vista. Si vas a estar muchas horas mirando una pantalla, por ejemplo, dale un descanso a tus ojos. Ahí hay puntos clave que hay que tener en cuenta. Y para los estudiantes hay muchas ideas que rondan en tu cabeza y podrás sobre todo utilizarlas para futuros proyectos estudiantiles. Intenta no divagar demasiado en ellas y enfócate en lo que debes hacer ahora. Podrías estar visualizando muchísimas cosas que todavía no están a tu alcance y esto te desviaría de los logros que pueden ser tuyos en el presente. Al final, al fin y al cabo, lo conseguirás y lo que importa es la forma y perspectiva en la que sigues aprendiendo y entendiendo los conceptos que te van a llevar al aprobado final, que es el que tenemos que buscar siempre con la mejor de las FES y la mejor de la energía. Así que tú puedes. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día fantástico, feliz, activo y, de hecho, con mucha iniciativa. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día excepcional, muy positivo, además, con mucha actitud eh, consecuente con las cosas que hacéis. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día dichoso. Alegre, feliz, estable y coherente, muy coherente. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o de distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te anticipé al principio del vídeo, hoy voy a explicarte cuándo puedes hacer la ducha de azúcar para atraer el amor a tu vida o en el caso de que tengas pareja, potenciarlo. Si ya la has hecho en algún otro mes, comentarte que hoy jueves es el día indicado. Como cuando subimos el vídeo hay todavía unas horas de diferencia horaria con respecto al otro continente, que a veces hay zonas del, del continente americano que bueno, hay hasta 6-8 horas de, de diferencia horaria en la otra punta. Entonces, tú ciñete por el día. Si estás en el día anterior cuando escuches esto, ciñete en que debes hacer la ducha de azúcar cuando tu país sea jueves, cuando en tu país ya hayas entrado en el jueves. Da igual si es en el amanecer muy temprano o al mediodía, o por la tarde o por la noche. Tiene que ser dentro del jueves, no puede ser ni el miércoles ni el viernes, ¿ok? Entonces si ya lo has hecho alguna vez ya sabes cómo se hace el proceso y si no sabes de qué te estoy hablando no te preocupes porque te dejo abajo en la caja de descripción un enlace a un vídeo con unas instrucciones muy fáciles que grabamos hace un montón de tiempo y ahí se explica todo a la perfección. También es cierto que ahí explicamos lo eh, que puede suceder en los cambios de tu vida para que lo tengas en cuenta, porque al remover energías, en este caso de amor, hay cosas que van a cambiar en, en tu vida, que por eso lo haces, claro, para que te vaya mejor en el amor, pero los... Consejos que ahí se aplican son interesantes saberlos, así que aconsejo que le eches un vistazo. Es una práctica muy sencilla, pero que tienes que hacerla en el orden adecuado, no puedes alterar ninguno de los pasos que ahí se explican. Y si ya la has hecho alguna vez y hace muchos meses que viste el vídeo con las instrucciones, yo te invito a que vuelvas a echarle un vistazo de vez en cuando, una vez al año o así, porque a veces con la costumbre o con el tiempo nos olvidamos de un paso. O creemos que se le tiene que añadir otro elemento y no se le tiene que añadir, y podría alterarse el resultado. Entonces, ahí queda dicho, échale un vistazo. Abajo en la caja de descripción tienes el enlace, haces clic ahí, o también en el primer comentario de la sección de comentarios, donde se ponen los comentarios aquí en el vídeo, ¿ok? Nada, pues que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana.